Tienes que correr y aprovechar porque puedes registrar ya mismo más barato a Mega Salamance. Sí, escucharon bien. Ahora, ¿de qué estoy hablando exactamente? Para quien no sepa, como les dije, sí, Mega Salamance llegó y pueden ver el mío. Salamance, bonito, bonito. De hecho, además, voy a poner la pantalla aquí. Esta es la cosa. Mega Salamence llegó al juego. Es muy genial. Primer pseudo legendario que llega al juego. Es muy bueno, de hecho. Ya les había dicho previamente lo bueno, lo excelente que es. Y todo eso muy bonito y tal. Y digo, el hecho de que sea un pseudo legendario, que ahora, a partir de ahora, los Salamence salvajes o de incursiones vayan a salir posibles shinies, ya que se libera el shiny permanentemente. Todo ese tipo de rollos. Eso es muy genial. Además que estamos en un evento que nos permite tener extra XLs y otras cosas y nos ayuda a farmear. Estamos como que todo en un buen sentido, bien en esos sentidos. Pero hay una cosa adicional buena que es como un comillas bonus, sin que Niantic quisiera que sea un bonus. Así que si están viendo este video y tienen mega energía de Salamence, registren ya mismo a ese desgraciado. Pero gigantesco, ¿por qué estoy diciendo esto? A ver. Mega Salamence, bueno, Salamence en general es un Pokémon pseudo legendario, como les mencioné. Y no sé si ustedes han dado cuenta, pero si uno va y busca, van a ver que el primer registro de la especie va a ver que dice 200. Dígase, la primera es que Mega Evoluciona a ese específico. Ya la siguiente ocasión me costará menos, obviamente, pero eso es como lo normal y lo básico. Entonces ustedes dirían, bueno, pero entonces, ¿qué es lo raro? ¿Qué es lo especial que hay en todo esto? Reitero, Salamence es un pseudo legendario. Y para quien no sepa, hay ciertos Pokémon que por razones especiales, por ejemplo, los que requieren más caramelos de evolución. Por ejemplo, vamos a buscar un Altaria para darles el ejemplo que les digo. Altaria. Altaria no es que sea otro pseudo legendario, obviamente sé que no lo es. Pero Altaria es un Pokémon que requiere más caramelos y esos Pokémon que requieren más caramelos van a requerir 300 de mega energía para hacer esa primera evolución. No solo eso, les voy a dar otro ejemplo. Gyarados, misma historia. Van a ver que si vamos a Gyarados, va a requerir la primera vez que se mega evolucione 300 de energía también para poder hacer la primera mega evolución del Poké particular. Y esos son ejemplos de Pokémon no pseudo legendarios. Pero por ejemplo, ya hemos tenido legendarios que pueden mega evolucionar con Latios y Latias. Y van a ver que en este caso también los legendarios tienen el requerimiento de 300 de mega energía. Ya están viendo por dónde voy, ¿verdad? Ya están entendiendo lo que estoy queriéndoles decir aquí. Por algún motivo de la vida, y no es un bonus oficial, por lo menos en ningún lado está dicho que esto sea un bonus, así que yo no lo tomaría como tal, lo tomaría como que es un error que deberían de intentar aprovechar ustedes ya que tienen la oportunidad. Y es esto. Salamence, siendo pseudo legendario, debería costar 300 también. Y ojo, esto no es una cosa que yo pienso que Niantic le debería subir el precio. No, obviamente no. Ojalá se quede así. Pero los pseudo legendarios están dispuestos en el código a que cuesten 300 y 60. Dígase 60 la segunda vez. Cuando ya uno lo hizo el registro inicialmente, 300, luego 60. Y conforme vaya aumentando de mega nivel, va reduciéndose, como pasa con Latios y Latias, como pasa con Altaria, con Gyarados, etc. Y eso pasará con Metagross también. Eso pasará con Tyranitar también, etc. Entiéndale, ya Garchomp también. Todos ellos deberían de costar 300 de mega energía la primera vez que se evoluciona ese Pokémon específico. Y eso, y Salamence ahorita por algún misterio de la vida están 200. Entonces, ¿qué es lo que les diría que hagan ya mismo? Número 1, métanse una raid de Salamence cuanto antes si no lo han hecho todavía, porque este error, fallo, cosa lleva rato puesto de esta manera y nadie se había como percatado de esto, porque pues simplemente la mayor parte de Pokés mega evolucionables cuestan 200, entonces uno ni le pone atención a eso. Pero sí que es un fallo de parte de Niantic y sé que lo van a querer corregir, porque ya corrigieron una cosa que no es esto, porque de hecho yo acabo antes de grabar este video de hacer el registro justamente para poder hablar y decir todo esto con propiedad, porque yo mismo lo acabo de poner a prueba. De hecho, aquí están viendo, voy a poner mi mega evolución ahí, lo acabo de registrar. La cosa es esta, la mega energía obtenida por Bagon y la línea evolutiva de Bagon en el código estaba en 15, como si fuera evolución regular, y pasó a 25, que es donde debería estar. Y eso es lo que les deja a ustedes la inquietud de que Niantic se está acercándose a reparar esto. Así que por favor, corran, hagan esa mega incursión. Jueguen solo una, solo un remoto, solo lo que sea, y con que lo venzan en una velocidad normal, van a obtener 200 plus, y es bastante fácil. Además, recuerden que Salamence, o Mega Salamence, es este dragón volador, por lo que van a poder vencerlo con casi que cualquier cosa de hielo que se pongan enfrente, aunque sí toman en cuenta que tiene el chance de tener llamarada Salamence, por lo que, o es un ataque de fuego, sí creo que es llamarada, y eso puede ser jodido para los de hielo, por obvias razones. Así que cuidado con eso, pero sí que recuerden que tiene la doble habilidad, y si no se pueden ir por el dragón, o si no se pueden ir por otros lares con los debilidades de tipo volador y demás. El punto es que hay un buen chance de ganar. De hecho, yo gané el segundo Salamence que jugué, lo ganamos entre tres personas decentemente fácil y tenía llamarada, así que no crean que es una cosa tan compleja. Eso sí, van a querer bastantes, un 5 personas por ahí, para que lo venzan en una velocidad en la que casi queda fijo les vaya a dar los 200 y puedan conseguirlo así, y se ahorran 100 para esa mega evolución. Y para todas las que quieran hacer, digo, si quieren enloquecer, si registrar más barato a todos sus mega Salamence,
¿Por qué no? Así se reducen el precio de eso y eventualmente cada quien con su locura. Yo no voy a juzgar, pero sí que les vengo a avisar para que corran y vayan a mega evolucionar a ese Mega Salamence, ¿ok? Si les gustó el video, recuerden dar su like, suscríbanse para más. Y si es que se arregló o cuando se arregle esta situación, lo pondré en el comentario fijado porque sé que nadie te lo va a querer cambiar a lo que debería ser, es lo esperable. Así que sepan que eso es así. Comentario fijado estará cuando haya algún cambio respectivamente a esto, ¿ok? Así que bueno, es todo por ahora. Nos vemos la próxima. Bye, bye. ¡A mega evolucionar!